Empecé de la nada con plásticos pequeños, con una pieza que adoro y que quiero tanto, que le regalé a mi esposa, que hasta la fecha ella la conserva. Es una pieza con la que rompí el hielo, con la cual me decido enfrentar este oficio, este gusto, con mucha vitalidad, con mucha alegría. Y vamos, ahorita el gusto del arte me encierra todo. En mi mente viene la magia, ¿no? En la noche o al amanecer me empieza una ansiedad, una fuerza por ya plantarme en medio de mi estudio, lleno de color. Me imagino, me llena, esa mañana me viene a la mente los colores que voy a plasmar. ¿Por qué? Porque mis sueños, mis vivencias de un día anterior fueron grabadas en mi disco duro y de ahí viene la magia, ¿no? De ya traer maquinado qué color vamos a llevar a cabo. Si son las azules, traigo paz. Los rojos traen con mucha pasión. Los verdes, que me relajan. Lo blanco y negro, ¿no? Lo que todos tenemos en ocasiones, ¿no? Pensamientos vagos. De mucha fuerza espiritual. De estar dentro del plástico, siento la verdad de la necesidad de fundirme. Estos materiales que son de mi generación, el color ya está dado toda la vida. Yo sí que puedo decir que soy lírico, no traigo una... Esta técnica lo he visto que lo hacen en tela, en madera, en otros materiales, pero en plástico en realidad no los he visto aplicados. Entonces esa es mi propuesta. Empiezo jugando como un niño, como ensuciándome, vamos, acariciando el color, sintiéndolo, disfrutándolo, desgarrándolo. Y de ahí voy generando la textura. Llega un momento en que caigo en una trance o en una forma de comunicación con el color, la forma y la textura.
y ahora sí que esa parte interna, ¿no? Ese sello que me caracteriza a mi obra, de ahí empieza ese juego, ese cachondeo, podría decirlo así. Y cuando menos pienso, empiezan, ¿no? Empiezan a salir estas piezas hermosas de arte abstracto. Momento de llegar y plasmarte y poder proyectar esa fuerza, esa magia que traes, pues wow, es meterte ahora sí que a darte un chapuzón, jalar esa fuerza interior, esa voz interior que te llama, que te guía, y empezar a soltar el brazo. Y ya una vez empezando a jugar, a soltarte, es el hecho de empezar a empezarle a dar vida, a darle esa proyección, darle sus tiempos a cada uno de los colores que plasmamos. Cuando son cuadros complejos que manejamos una serie de 6-8 colores, darle su tiempo de secado, poderlos dejar que se fundan por naturaleza, generar esa magia, wow, es empezar a cocinar a fuego lento. Al momento que paso mis colores y que empiezo a desgastar, que empiezo a jugar, de verdad he quedado sorprendido de ver imágenes que en algún momento les podré enseñar en obra, de seres que aparecen, pero una forma tan, tan peculiar, tan intensa, que puedo transmitirlo en la obra. Sufrí mucho, tuve un accidente que me marcó de por vida. Tuve un accidente, quemaduras de tercer grado, estuve a punto de la muerte. La viví, la sentí, y después de, pues, de haber sobrevivido, desde muy pequeño me hice una promesa de disfrutarla día con día, minuto con minuto. La verdad, la vida la vio muy muy intensa. La vida me ha dado tanto que sea un desperdicio estar encerrado en cuatro muros. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Mi obra no tiene título, porque si realmente en el abstracto le pones, la pieza se llama Punto Rojo, en todo un abstracto te la vas a pasar buscando ese punto rojo, lo encuentras y el que sigue, va a ser aburrido. Entonces cada obra, dejarte llevar por tu imaginación, no tiene límite, vas a encontrar mil imágenes. Y me da mucho gusto que cada obra no te es aburrida, porque siempre que te pares con él, si tu mente la abres, vas a encontrar mucha vida, muchas sensaciones, te va a hacer recordar momentos de tu vida. Es muy digerible, no es pesada, no es tan oscura, es divertida. Creo que te hará gozar un estado de ánimo muy, muy bueno. You're